Según la FAO, en el mundo cada año se pierde o desperdicia un tercio de los alimentos producidos para consumo humano. Estas pérdidas y el desperdicio de alimentos se producen en todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta los consumidores. ¿Qué es un plan de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario? Es una medida que una empresa implementa de forma voluntaria con el fin de reducir y prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en su actividad. Sirve para manifestar el compromiso de la empresa con la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un plan de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario? Económicos. Implica ser más eficiente en el uso de los recursos económicos y, por lo tanto, reducir costes. Sociales. Cada vez más, los consumidores y clientes exigen una mayor responsabilidad social a las empresas. Ambientales. Implica ser más eficiente en el uso de recursos naturales y, por lo tanto, reducir el impacto ambiental de la actividad de la empresa. Legales. Permita estar preparado en el caso de que se convierta en un requerimiento legal en el futuro. Los 10 principios para elaborar e implementar un plan de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario son. Principio 1. Definir los objetivos estratégicos que guiarán el enfoque de todo el plan a largo plazo. Principio 2. Designar a una persona responsable o un equipo de trabajo encargado de desarrollar todas las fases del plan. Principio 3. Describir los flujos del proceso productivo para identificar las fuentes y destinos del producto. Principio 4. Cuantificar las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Principio 5. Analizar las causas y definir e implementar acciones de prevención y reducción. Principio 6. Identificar los puntos críticos y definir medidas correctoras. Principio 7. Formar al personal en prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Principio 8. Desarrollar un sistema de seguimiento, documentación y registro de todo el plan. Principio 9. Comunicar los resultados alcanzados. Principio 10. Verificar y actualizar el plan. ¿Qué encontrarás en esta guía? Los 10 principios para elaborar e implementar un plan de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Recomendaciones para los eslabones de producción primaria, comercio al por mayor y transformación. Recursos de apoyo, casos de éxito y documentos de referencia. Juntos por el aprovechamiento de los alimentos.